Aguanta vara, ¿eh? ya hasta la piel, no aguanto todo. Claro, la primera, ¿por qué fue? Digamos que por celos, ¿no? ¿Y la segunda? Lo mismo. Ay. Amigos, me encuentro con Cristian Estrada por los pasillos de Telemundo. Qué alegría tenerte con nosotros, ¿cómo estás? No, bien, hermano, qué gusto verte y contento de estar aquí contigo. ¿Qué hace Cristian Estrada? O sea, ¿qué está haciendo en este momento? Mira, ahorita estuve en México, que afortunadamente me tocó grabar un proyecto. Y ahorita pues me encuentro en Estados Unidos, ya que pues toda mi familia vive aquí, ¿no? Uh-huh. Mis hermanos en Nueva York, mi madre en San Diego. Y ahorita arranco una línea con mis hermanos, una línea tipo streetwear. Streetwear, ropita. Sí, así ropita. ¿Como esta que tienes puesta o no? Esta. O más callejera aún. Más callejera. Eso. Sí, sí. Me gusta. Cristian, háblanos de tu pequeño. Cuéntanos un poquito sobre él. Mira, mi gordo hermoso que te digo, igualito papá, igualito a mí. Entonces, yo creo que cada vez que lo ve a su madre, es igual al papá, ¿no? Claro. Pero. No lo puede negar, ¿eh? No lo puede negar. Es mi gordito hermoso. Vamos. A mí, como te lo dije, ¿no? Anterior, yo crecí sin padre. Uh-huh. Y ahora que soy papá, pues yo sé todas las cosas que yo siempre quise ser un papá, entonces. Y pues tengo esa bendición que me dio Dios y lo amo. ¿Cuál es tu mayor pasión? O sea, ¿qué te gusta hacer a ti? A mí, fíjate que ahorita estoy en lo de la actuación. Estoy tomando clases, quiero ser actor. Tengo grandes amigos, Daniel Carrera, que es un gran actor, ¿no? Claro. Y pues eso es lo que me quiero enfocar yo ahorita, ser actor y darme a conocer más y que la gente conozca más de Cristian, ¿no? ¿Pero te gustan los realities? Sí, ¿te viste fíjate que llevo 9 realities, de hecho. ¿9 realities? 9 realities. ¿Cuál fue el primero? El primero que hice yo fue el Bachelorette. Oh, sí, en inglés, me acuerdo. Sí, ese sí lo había visto. Ese fue en el 2017. Imagínate. Que es donde empezó mi carrera. 2017, me aventé 2 temporadas ahí. En el 2020, Magda, quien paz descanse, es la que me descubrió y me llevó a México. Sí, me acuerdo, ahí te dio oportunidad de reality. Sí, me dio oportunidad, entonces yo obviamente pues aproveché, ¿no? Como todo, aproveché y me fue súper bien y desde ahí no paro de trabajar. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento, no. Honestamente, sí, no me arrepiento de nada porque pues yo no creo en esa palabra, no arrepentimiento, porque en su momento, cuando haces las cosas, pues no estás pensando en que te has arrepentido. Claro. Y honestamente sí, no me arrepiento de nada. Ahora estás en una relación muy bonita, pero sí sé que hubo mucha toxicidad en la relación que tuviste anteriormente, que fue la que conocimos. Bueno, no, antes de esa también, la de Frida. O sea, ¿cómo ha cambiado Cristian desde la relación que muchos te conocimos por esa relación hasta ahora? Mira, mucha gente dice, no, pues a Cristian lo conocemos de chismes, ¿no? Cristian es de chismes, pero antes de mi razón de con Frida, pues yo ya estaba grabando, yo ya estaba haciendo realities. Hacía realities, claro. O sea, en México sí, soy mexicano, pero pues toda mi vida la vivido en Estados Unidos. Pero yo empecé a hacer realities en el 2017. Yo a Frida la conocí en el 2019. Y sí, mi carrera pudo haber dado un giro, sí, por haber andado con la hija de Alejandra Guzmán, ¿no? Entonces, sí me abrió tantas puertas. Y quiso Cristian, pues obviamente como un hombre inteligente, pues uno dice, bueno, pues le demuestro a la gente qué tengo para ofrecer, ¿no? Aparte de chismes, ¿para qué más soy bueno? Claro. Ya has pasado, pues, obviamente, públicamente por 2 relaciones. Esta es la tercera. ¿Qué sientes que estás haciendo distinto para que no termine como las otras? Buena pregunta. Pues uno no comete los mismos errores, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, mucha gente dice que yo soy, que soy muy agresivo, uh-huh. Muy explosivo. Verbalmente, ¿eh? Verbalmente, exactamente. Muy explosivo. Obviamente, sí. Yo fui futbolista profesional toda mi vida. Para mí fue una competencia. Yo siempre competía, ¿no? Pero compito conmigo mismo. Ok. Entonces, las cosas que hago, pues las hago por el bien. No he estado en realities donde sí me veo yo muy explosivo y aprendo de eso. Aprendo de la gente que me dice, oye, pero tú eres así, entonces trato de escuchar a esa gente, ¿no? Pero sí he cambiado mucho, he evolucionado mucho, he madurado mucho, claro que sí he madurado. Y ahora que soy padre, pues ya pienso diferente, ¿no?
Cuando uno está en una relación con una persona mayor, y ya hablando de Alicia, mayor que uno, yo también estoy en lo mismo con alguien mayor, tienden a crear estereotipos de que, que si es mantenido, que si está con él por interés, y entre otras cosas que se dicen. En tu caso, ¿qué tendrías que decirle a esas personas? Mira, pues llevo, ¿qué? Llevo más de 5 años con tanto chisme, ya he aguantado tanto. Aguanta vara, ¿eh? ya está la piel, no aguanto todo. Pero, pues sí, la gente va a opinar. Pero pues al fin del día, el que lo está viendo soy yo. Claro. Digo, y sí, mucha gente, oye, espero que si tu sugar mama, oye, espero que tiene, te lleva 11 años, oye, espero que si es perfecto, pero pues al fin del 11 día. ¿11 años? Sí. Ay, pensé era más. 11. Bueno, igual que yo con mi pareja. Ay, valió madre. Fíjate, no importa. Entonces digo, bueno, pues uno escucha a la gente, pero yo estoy feliz, hermano, yo estoy feliz. Claro, eso es importante. Oye, espero que si a los antecedentes que tiene Alicia, oye, perfecto, pero conmigo no es así. Ay, me da curiosidad preguntarte cómo se conocieron. Mira, nos conocimos, yo vine a hacer un programa de conducción aquí en Miami. Y de hecho, Alicia le preguntó al conductor que, oye, preséntame a Cristian. Yo sin saber, ¿eh? Pues obviamente como me dicen a mí, oye, ¿te quiere conocer a Alicia? Pues, a ver, Alicia Machado. Claro. Perfecto. Dile que le invito a cenar esta noche. Le canceló. Le canceló. Qué malita. Le pedí a esta persona el número de Alicia. Le dije yo, oye, ¿sabes qué? Nos vemos el viernes en Gitano a esta hora y pasaporte. Trato eso. Y desde ahí. ¿No canceló? No canceló. Y desde ahí no nos hemos soltado. Y como te digo, bueno, se han soltado varias veces. Bueno, sí, pero pues... Aclaremos ese punto. Sí, sí, ella dice que sí, pero pues para mí no, porque pues al fin del día yo sabía que íbamos a rezar. Yo lo sabía. ¿Por qué? Porque yo también dije, bueno, yo creo que ella también tiene que analizar y ver las cosas, porque en realidad yo no hice nada malo. Y ella se dio cuenta. Porque cuando un hombre hace algo malo, una mujer... ¿Cuál fue la razón? Una mujer como Alicia Machado, que tiene una gran trayectoria, pues luego se da cuenta y dice, no. Pero fueron este dos veces. No, yo recuerdo que fueron dos veces que se dejaron. La primera, ¿por qué fue? Digamos que por celos, ¿no? ¿Y la segunda? Lo mismo. Ay, no salió celosa la Alicia. Pero bueno... Pero todo se resolvió también, que es muy importante. Todo se resolvió, entonces yo me siento con él y le digo, mira, o sea, si en realidad me gusta, sí me gusta, me estoy enamorando, por supuesto que me estoy enamorando, ¿no? Yo no quiero volver a perder el tiempo con una mujer, no lo quiero. Es una gran mujer. Si en el momento que yo conocí a Alicia, a mí me importa de lo que llevamos ahorita, no su pasado. Claro. Su pasado, yo no me meto en eso. ¿Cómo te ves con Alicia de aquí a 5 años? ¿Quisiera más hijos? Mira, yo honestamente, yo siempre dije, yo quiero solo un hijo. Yo siempre lo dije yo. Y no creo que ya tenga mucho interés en tener otro, ¿eh? ¿O sí? Bueno. ¿Qué te ha dicho? Pues, ya he visto pláticas, ya. Pero ya, yo la verdad quiero llevar esta relación, sí. En paz. En paz. ¿Y al paso? En paso, sin chismes. Mi prioridad, yo se lo dije a ella, mi prioridad es mi hijo. Igual como ella, no, su prioridad es su hija. Y se entiende, o sea, los dos somos padres. Pero para mí primero viene mi hijo. Claro. Entonces, hasta que yo no solucione las cosas con mi hijo, yo creo que las cosas se van a ir mejorando. Pero por supuesto, sí me veo haciendo cosas con Alicia. No sé, tal vez. Protagonizando juntos. Me quiero casar yo. Sí, claro. ¿Te quieres casar? Claro que me quiero casar. Yo me iba, estuve comprometido yo con la madre de mi hijo, ¿no? Es un sueño para mí casarme, claro. Pero sí, con la mujer indicada. Ya no quiero volver a cometer errores. Gracias por tu tiempo. En el Walk and Talk. Te invito a un café, ¿eh? Ah, buenísimo. Ya lo voy a preparar. Vamos a ver.